A ver. Perfecto. ¿Cómo se encuentra? Ah, nada, aquí preparando un poco todo.
Los telegramas han sido mandados a todos. He recibido contestaciones, otros no. Tal vez lo habrán leído. Eso espero. ¿Alguna anotación negativa? Ninguna. En todo positivo, ¿cierto? Perfecto. Por parte de todos. De hecho, Bon ha preguntado quién va a ser el nuevo dueño. Digo, ya lo conoces. Ah, bueno, pues no me preocupo. ¿El señor Bon ha venido a la taberna de Vicente? Y me ha pedido un autógrafo para un libro. El Don Quijote de la Mancha. Es un buen libro, ciertamente. Sí. De hecho, me dijo Kace que ha visto a Rosario salir del banco. A Rosario. Quienes me faltarían por avisar es la tabacalera, que sé que van a estar porque alguien les ha avisado que yo quiero hablar con ellos. Solamente Tomás ha sido quien le avisó. Aunque bueno, lo que hacía sería me mandó un telegrama. Hacer como Shirley. Al fin y al cabo. ¿Van a influenciarse también por la minería? Es cierto, ¿ves? Tengo un pequeño discurso sobre el tema. Me enteré de un dato curioso de los alemanes. Sorpréndame. Son comunistas. Y fanáticos. Sectarios. Vamos a hacerlo así. Una versión bastante retorcida, pero bueno. Son camaradas del partido, pero tienen hechos ciertamente poco... ¿Cómo decirlo? No le importan la causa. Son nacionalistas comunistas, la peor versión que he visto en mi vida. Es cierto. Por eso, de eso pacifista, como que no, ¿eh? Y hablando de eso, ¿de dónde habían guardado tantas armas? Porque si las compraban, ¿dónde las han guardado? ¿Quiénes? Los mineros. Creo que dentro de poco lo vamos a comprobar. Y no se preocupen. A ver, quitando algún... Les dejaré ver a los agentes todas las armas para... Porque creo que sé dónde las esconden. Pero para eso necesito la empresa. No sé si me entiende dónde ponen sí, esconderme. No. Lo sé. Pero más que nada, es fácil que me habían dado mis propios compañeros del cuerpo. Pudieron obtener en el último momento. Porque imagínese que de repente conseguimos la empresa y en los grandes cajones que se supone que hay piedras hay, no sé, fusiles. Bueno. Sería ciertamente gracioso. Bueno, los incautaríamos o los volveríamos a rediseñar para nuestras mejillas. Al fin y al cabo, no los estamos usando. Pero bueno, a ver, un par de armas solamente guardarían porque es lógico para la seguridad, pero tantas... Eso ya no es lógico. Es cierto. Aunque sí que es cierto que me gustaría hablar con ustedes y mis ideas están más o menos de lo correcto. Pero aunque sea quedarme algún porcentaje, y obviamente ese porcentaje de armamento pagaría la... ¿Cómo se dice? ¿Los papeles? Sí, el impuesto de registro. El registro, exactamente. No te preocupes, en ese aspecto ya lo íbamos a preguntar igualmente, por si acaso. Porque sinceramente me vendría bien. No, de eso me ocuparía yo, no te preocupes, porque al fin y al cabo sé que allí sí o sí tenéis que necesitar. Por ahí va su hija. De caballo ligero.
¿Quién es? ¿Quién cree? ¿Cuándo he dicho su hija? Madre mía. Da tú un cambio de telo. Joder. Eso. Bueno. Voy a preguntarle. No tardo. ¿En qué poco la duda durado les ha? ¿Qué es esto? Digo. A ver, sí que es cierto que a lo mejor eso de venir corriendo a por usted ha sido ciertamente imprudente. Dramático. Da. Imprudente también. Hola. ¿Qué tal se encuentra? Ah, bien. No, estoy bien, bien. Demasiados casteles he puesto. Por cierto, en la mina dentro, al lado de las entradas he puesto casteles. Yo estoy por a punto de hacer carteles a este paso de en contra de los señores Snyder. Tú pídeme y yo los distribuyo, no tengo problemas, ¿eh? Le pasaré la primera imprenta para que vea cómo es. No, no sé si habrán visto el cartel de reclutamiento. Vengo de hecho de esa mina. Sí, otro oso pardo me estaba esperando, por cierto. A ver eso que ocurre. Sí, lo bueno es que hice equipo con el puma. Pues una vez los vi juntos, ay Dios. Tengo que sacar la escopeta y usar la munición de posta. A veces ocurre. Pero bueno, me llevé una buena atascada. Pues, ¿en qué le iba a decir? Uh-huh. Entonces, ¿todo está en orden respecto a eso? Sí, no, todo bastante correcto. Si no me equivoco, está cerrada dentro de 50 minutos aproximadamente. Aproximadamente, sí. Obviamente, si no es a las 11 en punto, ya puse que a las 11 y media, durante una espera, pues el barco está esperando ahí, ¿sabes? En el muelle. Está bien. Porque claro, entre Winston, que está en San Denis, Rhodes, que está en Pérez solo... Quien no tenga forma de venir rápido, va a tardar ciertamente ese tiempo. Pues ya le digo, tengo que preparar unos escritos, preparar un poco lo que quiero decir. Y ya después de eso, ese verá. Vale. Yo ya tengo una ropa para ese momento. De hecho, me gustaría ver una opinión. Esperad aquí. Ah, perfecto. Dime. Voy a correr a la joyería, ¿vale? Vale. Usted ha escuchado lo mismo que yo, ¿cierto? No. Nos... ¿Te ha gustado la nota? Sí. Perfecto. Se va a reír, pero antes ha hablado tan rápido que creo que solamente he escuchado... ¡Ah! No, sí, el loco. Yo por un momento digo, creo que no sé en qué... Papá de Gandhi, digo, ¿quién elegante? ¿Qué? Le queda bien. ¿No? ¿Me queda bien? ¿No? ¿Qué? Sí. He optado también por ponerme pañuelo. Para no coger frío, claro. Hola, Noah. Claro. No, es... Pero pues voy corriendo a la joyería. Tengo cosas que comprar. Me vale, siento pues uniformada aquí, para huevo. Ya se va a poner traje. Pues si no, bueno, no se preocupe. Gracias. Vaya corriendo, no vaya a ser que le cierren. Sí. ¿Por dónde abre? Por eso digo.
Pues ya le digo, estoy preparando lo que voy a decir delante de la gente. Vale. Quiero que sea un mensaje conciso y entendible. Me parece bien. Porque encima, aunque no le voy a engañar viendo cómo han estado trabajando los otros, es ciertamente sencillo. Con simplemente decir que van a llegar los pedidos, creo que ya lo tendría. Sí. Pues eso, que ya con esta ropa obviamente me saldría de servicio, pero hablaría como siempre y Ta, ta, ya ta. estaría. No sé, me Sabe. siento raro con esta ropa. Uno se acostumbra con el tiempo. No sé, ¿no te recuerda un poco a esos que iban así? Pero, era la mejor ropa que me quedaba a mí. Pues mi cuerpo Yo grande sí, no me... si quiero le presto bombín y ya tiene el No, no, no. Ese mío es el de mi padre. es lo que está bien. Hermoso. Apreviate. ¿Y usted desde cuándo quedó ciega? ¿Que anda con gafas? Creo que es más por el polvo. Está amenazando con un cuchillo, no vi el Ella tiene ese humor así. Es un humor Fue ácido. vieja compañera Es de cuerpo. Sí, lo que. sé. Es que llevo tanto sin ver al señor Sixto que ya no sé hacia dónde va. Claro, ya. Hoy estuvo el señor Cabeza Huevo. Cabeza. Hola, Liam. Sí. Estaba en Valentine. Ahí Hola. estuvimos todos. Le estaba Hola. enseñando. Él está montando un circo en su cabeza. Son piojos trapecistas. ¿En serio van a resbalar? ¿Cómo se le va a estar formando nada, eh? No sé, tiene piojos trapecistas ahora. Claro, tiene que dar piruetas para no tener que caerse por la frente para abajo, ¿no? Exactamente, como Yo. la frente empieza en la arriba de la nariz y termina al final de su espalda, por Pues eso. yo ciertamente creo que son Está guapi. equilibristas más que otra cosa. Equilibristas, porque se tienen que mantener de. ¿Oh? ¿Cómo? Y Rose, por lo visto, es maga. ¿Ve? Cada uno tenemos una dedicación.